Cientos de hinchas recibieron al plantel profesional de River que arribó ayer a Corrientes, encabezado por su técnico Matías Almeida, y se trasladó en micro hasta la concentración. Los jugadores no tuvieron contacto con la prensa y saludaron a los simpatizantes que los aguardaban a su llegada. El defensor de Boca Unidos, César González, que volvería a la titularidad ante River, dijo: "Es el partido más importante para la historia de Boca Unidos". Por su parte, Cristian Núñez, delantero de Boca Unidos, aseguró: "Nosotros trataremos de imponer nuestro juego y esperamos que salga bien. Este es el partido más importante para nosotros y para la institución. La verdad que es un compromiso y un partido muy lindo para jugarlo, porque queda en la historia, ¿no? Ojalá que podamos hacer las cosas bien y conseguir un triunfo para la alegría de todos nosotros que lo necesitamos por la gente, por la institución, por el club, que va a ser histórico. Así que, nada, esperemos hacer las cosas bien. Con el debido respeto que se merecen los demás equipos, nosotros tratamos de imponer nuestro juego. Hay veces que te sale bien, otras que no. Esperemos que el sábado salga bien y que podamos seguir ahí arriba expectantes.